Quiero aprovechar, en primer lugar, para desearos a todos y a todas unas felices fiestas. Espero que hayáis pasado unos buenos días disfrutando de amigos y familiares y también para desearos un feliz año 2023. Espero que se cumplan todos vuestros deseos y vuestros anhelos. Es para mí un auténtico honor dar la bienvenida en nombre de todo San Pere y San Pau a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Sed bienvenidos, queridos Reyes Magos. Gracias.
Però sabeu qui són els Reis Mags? Érase una vez tres reyes que además eran magos. Vivían en lugares lejanos y no se conocían. Uno se llamaba Gaspar y era noble de Saba. Otro era el rey de Babilonia y su nombre era Baltasar. Y el último, Melchor, era el mayor. Los tres eran apasionados y expertos en astronomía y observaban el cielo todas las noches para estudiar la bóveda celeste. Un día apareció una nueva estrella en el cielo, muy grande, muy brillante. Los Reyes Magos sabían que esta nueva estrella era un cometa y su aparición significaba solo una cosa: un rey estaba naciendo en algún lugar del mundo. Los tres emprendieron un viaje decididos a llegar al recién nacido y rendirle homenaje con ricos regalos, como era de costumbre entre los reyes. En el camino, Gaspar conoció a Baltasar y a Melchor y decidieron continuar juntos el viaje. Al llegar cerca de Jerusalén, los tres Reyes Magos perdieron de vista el cometa. Entonces decidieron acudir a Herodes, gobernante de la ciudad. Sin duda habría podido darles la noticia del nacimiento de un nuevo rey, pero Herodes estaba molesto por esto. No sabía de la existencia de un nuevo rey, sino que le hubiera gustado seguir siendo el único gobernante. Les dijo a los magos que no sabía dónde había nacido el nuevo rey, pero que una vez encontrado le avisaran para que él también pudiera ir a rendir homenaje. El cometa finalmente reapareció y los tres magos reanudaron su viaje. Llegaron a Belén, donde estaba la estrella que iluminó una cueva. Dentro, calentado por el aliento de un buey y de un burro y mimado por su madre María, estaba él, el niño Jesús, acompañado además de su padre José. Los Reyes Magos entendieron de inmediato, a pesar de que el lugar era muy sencillo y muy pobre, que ese niño era el Rey de Reyes. Lo adoraron y le regalaron oro, incienso y mirra, símbolos de realeza, divinidad y eternidad. Esa misma noche, antes de partir, se les apareció un ángel en sueños. Dijo que no pasaran junto a Herodes en el viaje de regreso, porque el rey no quería adorar al niño, sino que quería eliminarlo para seguir siendo el gobernante absoluto. Entonces los Reyes Magos regresaron a sus reinos tomando una ruta diferente. Queridos Reyes Magos de Oriente, en nombre de todo el barrio de San Pere y San Pau de Tarragona, os expresamos toda nuestra alegría y poder ofreceros nuestra más sincera bienvenida. Es un honor para todos nosotros que un año más hayáis pasado por nuestra comunidad, que es vuestra casa también. Sabemos que os espera una noche larga, 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 y no queremos entreteneros mucho tiempo. Llegáis desde muy lejos y a vuestro paso por San Pere y San Pau queremos colaborar con la bonita misión que os proponéis llevar a cabo, porque sois los portadores de un mensaje de ilusión y de paz. Encontraréis aquí no solo los más pequeños, sino también que los más grandes tenemos cosas que pediros, cosas en común, que son cosas del corazón, fundamentalmente. Que haya amor en nuestros hogares. Que no nos olvidemos de los más necesitados, las personas mayores, los enfermos, los niños. Que somos acogedores de personas venidas desde otros países a nuestra comunidad y que ayudamos a que se olviden en muchos casos de un pasado duro y triste. Os pedimos mantener nuestros trabajos, nuestros negocios y poder mantener el bienestar con todos nuestros vecinos. Y también que a lo largo de todo este año no perdamos la esperanza y no caigamos en el desencanto. Por
que la falta de esperanza puede hacer tanto daño o más que la desesperación. Gracias por todos estos años de alegrías, por tener un rayito de esperanza siempre en vuestros bolsillos. Gracias por acertar siempre con los regalos, porque sabemos que a veces es una tarea muy complicada y aún así siempre tenéis ese detalle que hace que todo sea diferente. Gracias por ilusionarnos, por pensar en todos y dedicar un tiempo a cada una, por vuestra paciencia infinita y por el esfuerzo que hacéis año tras año con todos esos regalos que ilusionan a miles de personas. Sobre todo los vecinos de San Pedro y San Pau, os queremos dar las gracias por mantener viva la alegría cada noche del 5 de enero, donde nada más importa. Parece que todas las tristezas y problemas se desvanecen para dejar paso a la mañana del 6 de enero cargada de felicidad y de caras amables. Gracias por ser parte de esto, gracias por ser los causantes de este bienestar y gracias por este bienestar que inunda cada casa por la cual pasáis. Y no nos queremos despedir sin antes agradeceros todo lo que simbolizáis. La fe para unos, la esperanza para otros e incluso lo material para unos pocos. En nuestro caso, nos quedamos con la fe y la esperanza de creer que todo es posible, aunque solo sea una noche al año. Nos quedamos con que hacéis que niños y mayores disfruten como nunca de un día en el que todo se vuelve de color. Gracias, gracias de corazón. Y ahora en este momento van a hacer la entrega de la llave de la ciudad, las cubillas de las fiestas mayores 2022. Ellas son Nayara, Natalia y Patricia. Aquí al escenario, por favor. Muchas gracias, niños y niñas, por llenar las calles de San Pedro y San Pau con vuestras sonrisas. Nos encanta el recibimiento que nos hacéis cada año con vuestra acogedora ciudad, a la que nos encanta volver cada enero. Saludos a los papás y a las mamás, abuelos y abuelas, tíos y tías. Nos encanta veros bien, de salud y con buen ánimo. A vosotros que sois imprescindibles para crear la magia de la Navidad en la Noche de Reyes. Hoy los niños y niñas sois los protagonistas y brilláis con luz propia, incluso más que la estrella que nos ha guiado hasta aquí y que en su día nos llevó a los pies del niño Jesús al que adoramos. Tenéis que saber que hemos hecho un viaje muy largo cruzando medio mundo para estar hoy aquí. Venimos con nuestro séquito de la misteriosa Asia, la profunda África y la vieja Europa. Y allí regresaremos cuando hayamos pasado por vuestras casas y nuestros pajes hayan dejado nuestros regalos. Tenemos muy buenas noticias para daros. Hemos recibido muchas cartas y las hemos atendido todas.
A través de ellas sabemos que la bondad de nuestro corazón y del vuestro también se refleja en la luz de toda vuestra mirada, en vuestra sonrisa y en vuestra inocencia. Este año ha sido muy especial porque si habitualmente os portáis bien, estos últimos 365 días os habéis superado. Y por esa razón, esta noche vamos a trabajar muchísimo. Ya sabéis que tenéis que iros a dormir pronto para que se haga la magia. Dormid tranquilos y tranquilas. Tened bonitos sueños y confiad en nosotros los Reyes Magos, porque mañana será un gran día. Antes de empezar nuestro trabajo, niños y niñas de San Pedro y San Pau, también queremos pediros algo. Haced que no se apague la magia de estas fechas tan especiales, ni esta noche. Acordaros de las palabras de los Reyes Magos durante todo el año, hasta que nos volvamos a ver el próximo mes de enero. Os preguntáis, ¿cómo podremos hacerlo? ¿Cómo vamos a mantener viva esa ilusión? Pues siendo buenos, amables, generosos, educados, podéis empezar por las personas más próximas, la familia, los amigos, los compañeros y las compañeras, los profes, las personas más cercanas con las que vivís. Y siguiendo por lo más extraordinario, porque cada día presenta una oportunidad de hacer el bien. ¿Qué os parece si entre todos vosotros, niños y niñas, y nosotros, los Reyes Magos, creamos un torrente de solidaridad que dure todo el año, todos los años? Podemos hacerlo de muchísimas maneras, estando cerca de las personas que lo necesitan, de las que están solas, de las que huyen de la guerra, de las que quieren formar parte de nuestra sociedad. Recordad, niños y niñas, que un simple gesto, una simple sonrisa, un buenos días puede hacer brillar un día gris. Busquemos y encontremos la forma de crear un mundo más justo, lleno de paz, donde podamos convivir incluso con nuestras diferencias. Pensad en ello durante todo el año y buscad la oportunidad de cumplir este objetivo día a día. Ánimo, porque lo haréis muy bien. Y ahora, acompañadnos. Estáis en vuestra casa y aunque conocéis muy bien estas calles, hoy están distintas porque se visten de fiesta. Tenemos ganas de saludaros y de que vuestras manitas se agiten a nuestro paso. La fiesta y la alegría la ponéis vosotros. Dentro de un rato, ya en vuestros hogares, a cenar y a dormir. Soñar con un hogar y un mundo en calma mientras se cumple vuestra ilusión. Y recordad que la magia existe, que está en vuestro corazón y que si escucháis muy, muy dentro, lo haréis sentir latir. Papás y mamás, a toda la familia, buenas noches también para vosotros. Recibid bendiciones y el goce de un año próspero. ¡Hasta el próximo año! Muchísimas gracias a todos y os esperamos el año que viene con muchísimas ganas. Todos los vecinos de San Pedro y San Pau de Tarragona, queridos Reyes Magos, queremos daros las gracias por vuestra visita y eso sí, recibir por parte de todos este aplauso. ¡Fuerte aplauso para ellos! Aquesta nit sigui màgica per a tots els nens i també per a tots vosaltres. Feliç nit de Reis. Feliç noche de Reyes. Gràcies a tots. Hasta el año que viene. Del barrio y recordar, en el centro cívico finalizará con la entrega de regalos. Gracias.
Oye, a mí me ha llamado Melchor. A mi amigo no lo han dado. Yo también. A ver, señorita.